Sí, la verdad que sí, chicos. Bueno, chicos, empecemos el día de hoy con un nuevo video. ¿Qué es lo que vamos a iniciar el día de hoy? Vamos a tratar de descargar el Windows Server 2019, ya que el servidor lo estoy ya activando. O sea, bueno, necesito el Windows S. Vámonos para allá. Lo primero que vamos a hacer es bajar o buscar el Windows. Eso se hace así. Windows, aquí está Windows Server 2019. Vamos a buscarlo, vamos a ver si lo descargamos. Lo tenemos por acá. Vamos a ver, cerremos esto acá. Vamos a descargar el que está en español, que está por acá abajo. Vamos a dar a este de 64 bits. Y aquí automáticamente ya nos empezó a descargar. Vamos a buscarlo aquí en modo descarga para verificar bien. Y aquí dice que se está descargando. Son 5.3 gigabytes que se va a demorar, así que esperemos que se descargue rapidito. Les quiero hacer la petición que por favor se suscriban a mi canal para que ustedes, digamos, y ustedes saben por qué, ¿no? De repente por ahí ven algo que les interese y me confirman, me dicen, chamo, ¿sabes qué? Hazme un video sobre este tema que me interesó y quiero saber un poco más de este tema. Y les haré el tema. Confíen en mí. Bueno, por lo que ustedes pueden estar viendo, yo tengo una laptop y tengo, bueno, gracias a que he comprado el procesador, porque la verdad me salió caro el procesador. Tengo un Core i7 3630 QM de 2.2, pero si sí llega hasta los 3, 3.2, pero bueno, estamos en carga máxima y por temas de temperatura se le baja un poco la frecuencia y se mantiene oscilando por ahí por 2.7 más o menos. Pero bueno, miren, ahí ustedes pueden ver que este procesador me ha estado ayudando muchísimo, muchísimo con el tema de lo que es el, bueno, diseñar videos, renderizado y bueno, y estar subiendo temas también para YouTube. Bueno, aquí también les voy a hacer una pequeña demostración también de lo que yo tengo, porque yo tengo un wallpaper que se puede utilizar para, bueno, cambiar los fondos de pantalla, que realmente es de mucha utilidad, de verdad, de mucha utilidad. Entonces, bueno, ahorita tengo una caricatura, una chica, pero vamos a cambiar el... Bueno. Aquí está, está cargando porque está lento, porque está grabando al mismo tiempo. Vamos a seleccionar un auto para que no tenga... a ver. Bueno, ustedes pueden ver ahí, ahí tienen el auto. Vamos a seleccionar otro, a ver qué tal por ahí. Vamos a ver. A mí me gusta mucho este, es porque se ve serio esta imagen. En verdad, se ve bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver hasta dónde va la descarga. La descarga está ya por el 50%. Dice que en 6 minutos se descarga, hay que esperar nada más para empezar a bootear, así que vamos a empezar a buscando un USB de 16 o de 8 GB mínimo para poder bootear.
Bueno, por lo que podemos ver ya está descargado. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a buscarlo por acá. A ver. Aquí está. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el nombre. Este tiene que decir Windows Server nada más para no equivocarse. Más o menos está ahí. Listo, chicos, ya lo descargamos. Ya para la próxima estaremos enseñándoles cómo voltear el USB. Así que sería para la próxima.